la graduación de la 25ª generación del Instituto Bíblico Capernaum, la generación Dor Lemuel Kefuná, ministerio dedicado a Dios. Imelda Hernández Betancourt. Hermana Imelda, los genios se componen de un 1% de talento y el 99% de perseverancia. Por favor, hermano, sea perseverante. Eso le va a hacer una mujer sana. En representación del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, yo la gradúo a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Proverbios 23:2. Ana Lidia Hernández Guzmán. Hermana Ana Lidia, una persona no llega a su fin cuando ha sido derrotado, sino más bien cuando se rinde. No se rinda, por favor. Pelee la buena batalla. Representación del Concilio la agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con vos y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. César Santiago Morales Palomo. Hermano César, que la oración sea su actividad preeminente, porque es terrible ser el primero en posición y el último en la manera de orar y de servir. Para cumplir con el ministerio, ore más que los cristianos comunes. En representación del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, lo gradúo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Jorge Abiel Martínez Soto. Jorge, quiero recordarte una frase que puse allá en los cuadernos de ustedes. Vale más desgastarse que corroerse. En la obra del Señor, Jorge, haz lo que tienes que hacer. Y un poquito más, por favor. En representación del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, yo te gradúo en el nombre de nuestro Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. José Manuel. Isaí Gerardo González Esquivel. Isaí, estudiar el ministerio no es una carrera para sobrevivir, sino es templar el alma para las dificultades del servicio cristiano. Espero que dentro de todo lo aprendido hayas aprendido a templar tu alma y tu carácter para servir a Dios. En representación del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, te gradúo en el nombre de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16. Saulo Martínez Lira. Saulo, todos los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. Es decir, estamos hechos de lo mismo, pero para cumplir con diferentes propósitos. Cumple, ante todo, con el propósito de Dios, con el propósito de Dios. En representación del Concilio Nacional de la Asamblea de Dios, le gradúo en el nombre de los Señores. Proverbios 3:5-6 dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón, y
y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios te bendiga. Pedro González Ortegón. Hermano Pedro, esta tarjeta es la que quedó y escúchela, por favor. Haga uso no solo de todo el cerebro que posee, sino de también de todo el que pueda conseguir prestar. Y si se le ofrece, le recuerdo que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En representación de mi hijo de mi padre, esta palabra de Dios, te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no he dado a cualquier hombre este nombre. Nombre es Cristo Jesús. Hecho 4:12. Denle un fuerte aplauso a la vigésima quinta generación. Todos los hermanos personales. Ministerio dedicado a Dios.